Quali tonali, quali yowali, quali nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos transmitiendo a través del canal Toltecayot, por medio de Anáhuac Toltecayot Asociación Civil, nuestro programa Semanagua, Unidad en la Diversidad. Recordamos que iniciamos transmisiones el 13 de agosto en vivo. Durante esta semana, hasta el viernes, transmitiremos sobre la cultura mexica. Y cada semana, durante 13 semanas, trataremos sobre nuestras culturas anahuacas. Después seguiremos con chichimecas, los huacusechas, mixtecas, mezcalas, xochicalco, tula, acaxla, teotihuacan, mayas, tenex, zapotecas y olmecas. Semanahuac, unidad en la diversidad. Muchas gracias por su compañía. También les recordamos que estamos a través de canal Toltecayot. Nos pueden seguir también en YouTube. En YouTube tenemos también extensión de estos materiales. Lo mismo que en Vimeo, vamos a tener oportunidad de compartir algunos videos. Nuestro Twitter es canal Toltecayot, C Toltecayot. Nuestro Facebook, canal Toltecayot. Nuestro correo, canal Toltecayot, @gmail.com. El blog, canal Toltecayot. Así que esta es nuestra transmisión SEM Anáhuac. A continuación vamos a dar avance a este módulo de la cultura mexica, recordando ese repaso del taller de Toltequidad, Creative Commons para su distribución gratuita sin fines comerciales. Vimos en nuestra sesión pasada la disposición espacio-temporal en base a los cargadores de Anáhuac que utilizaron las culturas anahuacas y la que utiliza el mundo occidental para clasificar nuestro espacio y nuestro tiempo. La cultura mexica, como vimos, se ubica en este contexto del periodo postclásico, donde se usaban los cargadores caza, conejo, caña y pedernal. Así que, dando seguimiento, un breve repaso, recordamos que los mexicas se desarrollaron a partir del altiplano central, expandiéndose hacia la zona norte, hasta Zacatecas, Sinaloa, bueno, también en la frontera de Tabasco, Veracruz y también Tamaulipas. Hacia el este habitaban los huacusechas o purépechas, y hacia el sur también se expandieron los mexicas. Tuvimos oportunidad de ver que durante este periodo posclásico, ciclo militarista o de reunificación, tras la caída de Teotihuacán y después en el periodo epiclásico de ciudades como Cacaxtla, como Xochicalco, retomaron con gran importancia las ciudades de Cholula y Texcoco, este renacimiento neotolteco, así denominado porque crearon un sistema de triples alianzas que les permitió difundir su conocimiento y también tener este nuevo florecimiento. Recordad que en 1325 los mexicas fundan su capital. Esto después de la independencia del reino Achalca, los mexicas hicieron también su alianza con Texcoco y Tacuba. En este proceso, cuando se dio la reunificación, fue cuando alcanzó su mayor apogeo. Recordamos que los mexicas realizaron una peregrinación en la cual fueron siguiendo esa profecía de encontrar bajo el comando, bajo la dirigencia de este espíritu poderoso de Huitzilopochtli, el lugar adecuado donde el águila se posaría sobre el nopal, lo cual ocurriría en el islote de México Tenochtitlan. También es importante y veremos que los mexicas le llamaban a Tenochtitlan, a Tula Tenochtitlan, Exic, en manera de abreviación. Recordar también que es algo semejante en el caso de que nosotros decimos estamos en el Distrito Federal, es el DF, ellos de manera práctica y de cariño, pues también le decían Exic
su ciudad capital, México Tenochtitlan. Es importante también tener en cuenta que por los hallazgos realizados en épocas recientes, la ocupación de este, este recinto de, en este valle de Anáhuac nos permite identificar que hubo ocupación anterior, de hecho, desde la cultura teotihuacana. También recordar que Teotihuacán fue un nombre que los mexicas le dieron a ese emplazamiento impresionante ubicado en valles del Estado de México, el cual pues no se sabe cuál era su nombre, probablemente era la Huaytolan, la gran capital de Anáhuac, esta ciudad que los mexicas denominaron Teotihuacán, el lugar donde se hace, los hombres se hacen dioses. También es importante tener presente que esta ciudad capital, esta Tenochtitlan, tenía también otros nombres, otras formas de llamarse anterior a la llegada de los mexicas. Podemos ver aquí el mapa, es Tenochtitlan, Teotihuacán está en la zona norte. Los mexicas, como comentamos, le llamaban Exic a su capital de cariño, pero anterior a este nombramiento, México Tenochtitlan tenía otro nombre. De hecho, Cortés, en sus crónicas y sus cartas al rey de España, le llama Temistitán, cual es un nombre que tiene origen maya, y anterior también a este nombre Temistitán, se le conocía como Cuauhmixtitlan, Cuau, como recordamos, el Cuautli Águila, pero también su acepción relativa hacia las águilas, hacia el bosque, hacia los árboles. Entonces había también esa observación y ese simbolismo en relación hacia el águila, hacia ese posar del sol sobre esta latitud en la que esta ciudad capital, México Tenochtitlan, encontró asiento y encontró un espacio para crecer hasta convertirse en una de las culturas más importantes en la historia de la humanidad, lo cual nos habla de la grandeza de este pueblo mexica que, siendo salvaje, encontró la civilización, encontró la cultura. Aunque también vimos ese fenómeno que sucedió con Tlacaelel, que impuso esa forma de ver el mundo, ¿no? Reescribiendo la historia, haciendo una misión cósmica universal, la que cada uno de los mexicas tenía, ¿no? Por hacer crecer esta forma de vida. Y pues bueno, una ciudad tan grande, tan hermosa, que inclusive llamó la atención a todos estos viajeros que vinieron del otro lado del mundo, y la compararon con Venecia, diciendo que esta ciudad, México Tenochtitlan, era más hermosa. Imagínense aquel espectáculo, ¿no? Pero bueno, ya dado en este contexto, esto a manera de repaso, encontramos también esta situación. México es la persona proveniente de México. Azteca es un término que es la persona proveniente de Aztlán. El término correcto para identificar a esta cultura es mexica. Azteca hace alusión a este lugar mítico de Aztlán, y pues, en una significación, pues todos somos aztecas porque venimos de ese lugar luminoso, de ese lugar radiante, ¿no? A llegar a este espacio, a este sitio en el que moramos. Vimos también la extensión que alcanzó este vasto gobierno, ¿no? Llamado también Imperio Azteca. Y también apreciamos que durante este periodo del posclásico, los mexicas se expandieron de forma importante, pero no llegaron a conquistar todo el territorio de la Anáhuac. Los mayas siguieron su desarrollo, al igual que los purépechas. Recuerda que muy cerca de aquí del Valle de Anáhuac, del Valle de México, estaban los tlaxcaltecas, los cuales pues no pudieron conquistar, y de hecho jugaron un factor muy importante en la conquista de México Tenochtitlan, ya que salieron con los invasores para derrocar al imperio, al llamado el gobierno, a la casta dirigente mexica.
Recordamos también, hicimos un recorrido hacia las extensiones que los mexicas llegaron hacia Centroamérica, Nicaragua. Tuvimos oportunidad de ver este emblema, ¿no?, que nos hace alusión a este Nicanagua. Hasta aquí llegaba la Nagua con este macizo montañoso que servía también de frontera. También tuvimos oportunidad de apreciar ese contexto. Y también en estas zonas vimos que se habla náhuatl, lo mismo que en Costa Rica, que en su escudo también hace énfasis en esta división, ¿no?, originaria. Aquí están los territorios de Costa Rica, aquí también hubo ocupación olmeca, y bueno, nuestro hermano y vecino Guatemala, ¿no?, con este escudo en el cual podemos apreciar este quetzal. Y con su belleza y majestuosidad tuvimos también oportunidad de ver, como en este caso de Mazatenango, esa influencia del náhuatl. Tuvimos también oportunidad de ver cómo los nahuas, dependiendo su ubicación, por ejemplo en el Valle de Náhuatl o Valle de México, se llamaban mexicas, pero también tuvimos oportunidad de ver que en Guatemala se llamaban cachiqueles, en El Salvador eran los pípiles, en Nicaragua los niquiranos y también chorotegas, en Costa Rica los guatusos. Entonces esta tradición náhuatl, de habla náhuatl, y también de las estrechas relaciones que forjaron los mexicas en su comercio con los tamimes, les permitió esta expansión, lo cual permitía el intercambio de productos. Y es también importante apreciar que después de la fundación empezó esta expansión, ¿no? Actualmente el náhuatl se habla por más de 1 millón de personas, normalmente 2 millones. Para retomar nuestra sesión, pues vamos a hacer este repaso por la cultura inca, que también es hermana a los mexicas. Ellos hicieron ocupación del territorio denominado Tahuantinsuyo, también territorio hermano del territorio de la Náhuac. Los mexicas, ¿qué tienen en común con los incas? Aparte de que vivieron en el mismo periodo posclásico, se enfrentaron a la invasión española. Ellos también tuvieron una devastación tremenda. Mucho se perdió, pero también como con los mexicas, mucho. Afortunadamente ha servido para reconstruir esa grandeza. Ellos también se enfrentaron a profecías de la llegada y el cambio y el fin de su mundo como lo conocían, pero vamos a tomar en relación en cuanto a sus creencias. Aquí vemos a Inti o al Sol, que también está representado en la bandera de Argentina. Y las vestimentas, ¿no?, para identificar también sus rangos y sus puestos en la organización social que ellos mantenían. Ellos también se le conoce como Imperio Inca, que bueno, imperio también es una palabra colonizadora, pero ellos, los incas, tuvieron esta disposición en los cuatro suyos, el Tahuantinsuyo, el Chinchaysuyo, hacia el norte, en territorio comprendido actualmente entre el país de Ecuador y de Perú. Hacia el centro estaba el Contisuyu, el cual también en la frontera de Chile, de Bolivia y de Perú. El Antisuyu, en la zona también del este. En el sur, allí estaba como frontera también el lago Titicaca. Hacia el sur, el Quillasuyu, que comprende los territorios actuales de Chile, de Perú y también parte de Bolivia. Así que era una extensión bastante considerable del territorio, como también los mexicas le llegaron a desarrollar aquí en Anáhuac. Y bueno, vemos coincidencias en cuanto a la disposición arquiastronómica, a la disposición de las calles orientadas con torno hacia el norte, hacia el sur, para tener una mayor optimización de la luz y de los vientos. También es